Buenos días y, y gracias a todos por acudir a, a la convocatoria de esta rueda de prensa para, para informarles sobre la reunión de trabajo que estamos manteniendo y, y hemos mantenido con nuestros emigrantes. El objetivo de la reunión era doble. Por un lado, el trabajo habitual que hacemos todos los años con ellos que es nuestro órgano de participación con, con las casas regionales, vamos a llamarlas por su nombre, ¿no? Por las casas regionales de Castilla y León en el exterior de España. Es un órgano de participación donde anualmente nos, nos reunimos y repasamos los, las líneas de trabajo, los proyectos, cómo van las cosas. Ese era un objetivo. Y por otro lado era constituir un subgrupo de trabajo que se ha creado, en, que creó el, el consejero Carrillo, el consejero de empleo, que también estaba en la reunión, lógicamente, que creó para las políticas demográficas, si recuerdan, ha creado una serie de, de, de subgrupos y el último que faltaba en constituirse era el de, los, el de los emigrantes o de los ciudadanos castellanos y leoneses en el extranjero. ¿no? Entonces, en esta reunión, partiendo de esos dos bloques, de esos dos objetivos, perseguíamos a su vez cuatro objetivos específicos. El primero, que es revisar eh, las actividades que aparecen en la agenda para la despoblación que tienen que ver con con nuestras casas regionales y con nuestros emigrantes en ¿no? el extranjero, revisar las actividades, ver si se han cumplido, si no se han cumplido y sobre todo, lo más importante, proponer actividades nuevas para facilitar el retorno para aquellos que quieran retornar. Para eso les vamos a dar, les hemos dado un plazo de un mes. La, revisar es muy fácil, las, lo hemos revisado con ellos, aquellas actividades que aparecían, pero que nos hagan propuestas para facilitar el retorno. El segundo objetivo específico es eh, iniciar los trabajos para el tercer plan para la ciudadanía en el exterior. Les hemos dado de plazo hasta el 30 de junio. Eh, los que son habituales de, de esta sala de prensa y siguen la rueda de prensa, yo les contaba cuando hace un mes y pico, un mes, no recuerdo, eh, cuando les presentaba el plan de cooperación al desarrollo, les decía que lo habíamos hecho de una forma especial, que estábamos ensayando una forma piloto de planificar, que es habitualmente la, las administraciones, los gobiernos elaboran un plan, convocan al órgano de participación, una vez elaborado les dan un mes para que hagan sugerencias, ellos las hacen y se aprueba el plan. Seguro que lo recuerdan ustedes. En el cooperación al desarrollo ya ensayamos. un modelo diferente, que es la, que la participación empiece desde cero, desde el papel en blanco. Y funcionó perfectamente. Al final, aprobamos el Plan de Cooperación al Desarrollo por consenso. El día que lo aprobamos, nadie puso hizo ninguna matización, ni siquiera puso una coma. Lo aprobamos por consenso. ¿Por qué? Porque lo habían elaborado ellos. Es algo que, que, que queremos regular, también se lo decía Yo, hace unas semanas, cuando presentaba aquel plan de cooperación para el desarrollo, queremos regular en eso que ya denominamos el proyecto de ley de diálogo civil. Creemos que el diálogo civil tiene que empezar desde el inicio, que uno arranca a elaborar un plan, una estrategia, un programa. Es decir, no, no al final, no en la fase final, sino desde el arranque. Entonces, en cuanto al trabajo para el tercer plan, que que tendría que estar aprobado en 2018, claro, es complicado elaborar un plan. Eh, les, vamos a dar hasta el, les hemos dado hasta el 30 de junio y se lo hemos explicado, que queremos que parta, que surja de abajo arriba, que sean ellos los que hagan propuestas y en torno a esas propuestas iremos pues elaborando, matizando lo que puede ser el tercer plan, porque en este momento se está cumpliendo el segundo plan para la ciudadanía en el exterior. Para eso, insisto, les, damos, les hemos dado de plazo hasta el 30 de junio. También, y aquí les hemos dado un plazo menor, les hemos dado un plazo de 30 días para algo que es fundamental, que es el nuevo decreto que va a regular las casas regionales en el exterior. Si ustedes revisan, pero bueno, ya se lo reviso yo por ustedes, el decreto actual es de los años 80. En aquella época... Y mucho antes más, es decir, cuando empezó el movimiento de, de, de agruparse a, a, a principios del siglo XX, incluso a finales del XIX, de agruparse los ciudadanos que habían tenido que emigrar por la situación eh, por la que atravesaba España o porque voluntariamente decidieron, pero fundamentalmente tuvieron que emigrar por las difíciles situaciones que, que atravesaba. Nuestro país, que atraviesa España, pues fue un movimiento de unión en base a la nostalgia, diría yo, y a la ayuda mutua. Así fueron los inicios de estas casas regionales, de estas agrupaciones. Pues, se unían, pues, primero, lógicamente, les unía la nostalgia y la ayuda mutua. Pero en el siglo XXI, en las casas del siglo XXI, cuando hablas con ellos, ya se, ellos te están reclamando otra cosa. Porque estamos hablando de, de ciudadanos, la mayoría de ellos, la tercera generación, es decir, sí sus padres, sus abuelos nacieron en España. Algunos no, algunos han nacido aquí. Eh, comentaban anécdotas, ¿no? Uno se fue a los cuatro años, burgaleta, pero muchos fueron sus padres y algunos sus abuelos los que se fueron. Y ahora ellos piensan, y es verdad, que las casas regionales deben de tener un papel más de agentes de la comunidad. es decir, deben de ser eh, aparte de 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 preservar nuestros valores y nuestras tradiciones, que lo pueden hacer y nuestra cultura que lo hacen y también defender nuestro patrimonio natural. También deben ser eh di, difu, difu, difundir, difusoras de nuestras cosas, ayudar a nuestros empresarios cuando cuando acuden a esos países eh y facilitar la presencia De, esas, de esos empresarios que, que van a aquellos países porque quieren iniciar un proyecto exportador o porque quieren iniciar eh, cualquier otra actividad. Es decir, ser auténticos agentes de la comunidad de Castilla y León en el exterior. Dentro de las capacidades de cada uno. No todas las casas tienen las, capaci las mismas capacidades. Ahora les daré algunos datos. Pero les hemos pedido, bueno, quien mejor sabe lo que podéis hacer sois vosotros. Entonces, ese, ese decreto que tenemos que aprobar a lo largo de 2017 que regula las casas regionales en el exterior, lógicamente tiene una parte que es meramente administrativa, las características, pero tiene unas partes que son las funciones y eso tiene que salir de ellos. Ellos son los que tienen que saber qué funciones, dependiendo de su capacidad, del volumen de, de asociados que tengan, pueden desarrollar o no pueden desarrollar. Eso no se puede diseñar desde un despacho y decir, todas las casas van a hacer esto, porque sería, quedaría muy bonito, pero no serviría para nada. Y, y lo han entendido y lo han aceptado muy bien. Que, que, que trabajen, que nos manden propuestas para ese asunto, para qué funciones pueden y deben desarrollar en el siglo XXI las casas regionales. Y luego, por último, el cuarto objetivo específico ha sido... Revisar nuestros, nuestros programas, nuestras líneas de ayuda y nuestras subvenciones. Les decía que, y les prometía que les quería dar algunos datos, aunque la nota de prensa, perdón, supongo que los tienen. En este momento hay 166.000, en números redondos, castellanos y leoneses que viven fuera de España. La mayoría, el 60%, en América Latina residen en América Latina, 98.000. Y la comunidad más numerosa de todas es la de Argentina, donde viven 52.000 castellanos y leoneses. Desde 2010 han retornado a Castilla y León 9.000. No son pocos, porque algunos piensen que están muy arraigados, que estamos hablando de terceras generaciones, segunda han retornado a España 9.000. En cuanto a las ayudas, y les comentaré, según les, les comento, porque las tienen ahí los comentarios que nos han hecho, ¿no? en cuanto a las ayudas saben ustedes que hay dos tipos de líneas, ¿no? lo que son subvenciones a las entidades y, por otro lado, están las líneas de trabajo que hemos impulsado en los últimos años. En cuanto a subvenciones a las entidades, a las casas regionales o a las comunidades eh, de castellanos y leoneses en el exterior, como se llaman ahora, se entiende mucho mejor lo de casa regional. Desde 1998 hemos destinado 8 millones y medio de euros para el mantenimiento de las casas regionales. En 2016, que es el último ejercicio que tenemos, hemos de destinado 600.000 euros. En 2017... Pues estamos en ello. ¿no? Tenemos una prueba de presupuesto, estamos elaborando, saben ustedes que estamos en fase de elaboración del presupuesto, se aprobó hace poco en el último pleno el techo de gasto, estamos en ello, pero nuestra intención es no bajar ni un euro. No bajar ni un euro. Todos sabemos, lo decía yo a ellos, que el dinero, porque me decían, hombre, mejorar un poco, digo sí, todos queremos mejorar siempre un poco, ¿no? pero el dinero. Es limitado y las necesidades son ilimitadas. ¿no? En cuanto a líneas de trabajo en los últimos años y que las vamos a mantener y algunas vamos a modificar, primero está un clásico que, conoce, que conocen muy bien, que hacemos con, con las entidades locales, con aquellas entidades locales que, que quieren voluntariamente, que es el programa Añoranza, que va dirigido a mayores de 65 años y Raíces, que va di, dirigido a jóvenes de hasta 30 años, a menores de 30 años. ¿no? Lo que hacemos es subvencionar a las entidades locales. La verdad que ahí la presencia de la Junta es menor, porque es más la entidad local las que le recibe, pero es a través de una subvención que recibe la Junta, siempre y cuando la entidad local ponga la misma cantidad. Ahí participan, pues es muy desigual, ¿no? Han participado cinco diputaciones: León, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora, Ayuntamientos, Burgos, Salamanca y Zamora, y depende de los años, ¿no? En este programa, en los últimos diez años, hemos destinado. 700.000 euros, que ha supuesto que casi mil ciudadanos, 922 exactamente emigrantes, hayan conocido la tierra donde nacieron, o nacieron sus padres o sus abuelos. En 2009 pusimos en marcha un programa de becas de posgrado, en 2009, gestionadas a través de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la UIP. Se han concedido 81. 81 becas de posgrado. Y el importe desde 2009 ha sido de 750.000. Aquí les gusta mucho ese programa para que sus nietos puedan venir aquí a hacer un posgrado o sus hijos. Eh, y nos piden que ampliemos, vamos a estudiar, que ampliemos, que es un programa para ellos muy válido y que les interesa mucho. Y es lógico. ¿no? Luego, en plena crisis, y pusimos en marcha dos programas. En 2013... Unas ayudas eh, eh, especiales por razón de necesidad. Eso no existía. Había alguna comunidad autónoma que lo había puesto en marcha, si no recuerdo mal, Galicia, fundamentalmente. Pusimos en 2013, en el corazón de la crisis, estas ayudas por especial, especiales por razón de necesidad. ¿no? Hemos concedido desde entonces 854 por importe de 480.000 euros. Lo que damos. es una ayuda al ciudadano fundamentalmente el no fundamentalmente eh de 80 y, de 854 ayudas eh, concedidas 853, es decir, todas menos una son cubanos. Son cubanos. Les damos 600 euros al año por persona, en Cuba, en, en Argentina, 900 euros al año. Digo en Argentina porque ha habido un argentino, lo hacemos según el nivel de vida, unos índices que hay que se corrigen, 900 euros. Y nos estaban diciendo los cubanos, los representantes de la Casa Regional Cubana, que con ese dinero se podía llegar a más gente. A más gente, con 600 euros. al año, que 600 euros al año, no decían claramente si lo puede usted reducir, y llegaría más, porque 600 euros al año, aunque seguro que a todos los que estamos aquí nos cuesta entenderlo, allí supone un dinero, un dinero entre comillas, estamos hablando de 50 euros al mes, pues con esa cantidad nos estaban diciendo que ...que Podíamos reducirlo un poco y llegar a más gente. A mí me costaba trabajo creerlo. Eh, o sea, y, y da un poco de cierto rubor decirlo, ¿no? Pero 600 euros al año en Cuba, que es, de hecho, donde más eh, peticiones hemos tenido, que han sido, insisto, 853 cubanos. Y desde el 2014, también como consecuencia de la de la dura crisis que estaba atravesando España y que al final fue mundial, mundial pusimos en marcha una otra nueva línea de trabajo, ayudas para facilitar el retorno, que curiosamente la hemos modificado en 2016, porque, por decir verdad, en 2014 no tuvimos ningún éxito, y cuando digo ningún éxito, es que se acogió a ella creo que una persona, un ciudadano, una persona. En 2016, con la modificación que hicimos, hemos conseguido llegar a 83 personas. El importe de las ayudas ha sido de 138.000 euros. Hemos tenido que ampliar ese crédito presupuestario, porque como no teníamos éxito los años anteriores, pues tuvimos que... Este año mantuvimos ese crédito y lo hemos tenido que ampliar porque afortunadamente, afortunadamente hemos tenido éxito en esas ayudas para... facilitar el retorno, 83 personas. Y 67 de esas 83 personas, que este dato es interesante, 67 son menores de 36 años. 67 menores de 36 años. Estas ayudas, como saben, ahora son 1.500 euros más 250 por persona a su cargo. Da igual si ya han vuelto o si quieren volver, Se les da esa cantidad. Y si además inician un, como autónomos, un, un trabajo como autónomos, a esa suma se añaden otros 2.000 euros. Hemos dicho que mantendremos esa línea, que eh, bueno, estábamos todos... El, el poco éxito fue por la mala difusión. No crea que incrementamos las ayudas. Fundamentalmente fue por la mala difusión. no eh, cuando mejoramos la difusión, cuando hablamos con ellos, cuando volvimos a, a insistir, cuando ellos empezaron a difundir, son ellos los que lo tenían que difundir, sobre todo en, en países como Cuba, que las necesidades son muchas, pues ha tenido se está teniendo éxito y esperamos seguir teniendo mucho éxito. También hemos repasado un programa también nuevo que pusimos en marcha el año pasado, en 2016, que es el de atender a personas privadas de libertad. Saben que firmamos... en febrero del año pasado, 2016, hace un año, firmamos un, un convenio de colaboración, un protocolo de colaboración con la Fundación Más 34, que se dedica a atender, a apoyar a los ciudadanos de Castilla y León que están en algunos de los países de Iberoamérica privados de libertad. Hay, en este momento, a día de hoy, hay 23 castellanos y leoneses en el exterior en prisión. Seis en Perú, dos en Brasil, uno en República Dominicana, uno en la India. Pero aquí me falta alguno porque no me salen los 23. Aquí está... Ah, no, no, no. Faltan los que están... No, no, en Iberoamérica. Este, este, este programa con la... Con la con la Fundación Más 34 es en Iberoamérica, claro, no es que falten, es que el resto pues, están en la India, en algunos países asiáticos. Bueno, es verdad que, que parecen pocos los que hay en Iberoamérica, pero se ha incrementado mucho y sin duda también ha sido consecuencia de la crisis. Casi todos, la mayoría, la mayoría, están por, por tráfico de drogas. ...por intentar trasladar droga... ...de allí a aquí... ...así de claro... ¿no? ...entonces eh, firmamos un... un programa con, con la Fundación Más 34... ...un programa piloto... ...subvencionado por 10.000 euros... ...para apoyar a... a estos ciudadanos... Si recuerdan el Secretario General de la Consejería... ...se trasladó este verano... A, ...a verlos allí... ...en su... ...lo digo porque lo he dicho más veces... ¿no? ...en su periodo vacacional se trasladó... a ver como funcionaba ese programa allí. ¿no? Y, y la verdad que funcionaba bien, la Fundación Más 34 funcionaba bien, y además de, 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 ese apoyo de 10.000 euros de la, a la Fundación, para que a su vez apoye, acompañe, ayude a los presos, además nos pidieron material básico de higiene personal, que se lo estamos mandando desde Castilla y León. En alguna de las prisiones se pone imaginar, sobre todo eran las de, los de Perú, Se pueden imaginar las condiciones de esas prisiones, ¿no? para todos. ¿no? no digo para los castellanos y es para todos. ¿no? Nos pidieron eso. Y lo conocen ustedes porque eh, informamos de, de ese asunto. ¿no? Eh, y por último, también les quiero informar de, de alguna otra cuestión que plantean, que aunque no son competencia autonómica, pero... Pero sí que tienen también repercusión autonómica, son más de competencia de, del Gobierno de la Nación, ¿no? El primero es el famoso, el famoso voto rogado. Están muy descontentos, muy descontentos con el voto rogado. Yo les he explicado, les hemos explicado que hay una PNL que se aprobó en las Cortes de Castilla dirigiéndonos al Gobierno de la Nación para que se suprimiese. Porque tienen muchas dificultades para votar y ellos quieren participar, pero encuentran serias dificultades. Ya les he dicho el paso que habíamos dado, ¿no? porque eso no estaba en nuestra mano. Luego hay otro asunto, este es más desconocido, que es el de la nacionalidad. En el último gobierno del presidente Zapatero, da igual quién fuese presidente, el gobierno de España permitió que determinadas personas recuperasen la nacionalidad y sus hijos menores también. ¿Qué ha pasado? Que hay familias donde los hijos menores tienen la nacionalidad española y los mayores no. No es que se haya dividido la familia, pero queriendo tener todos la nacionalidad española, pues se encuentran que unos hijos la tienen porque eran menores de edad. En unos países están los 18, en otros los 20, eran menores, y otros no la tienen. Y bueno. Eh, Hemos dicho que nosotros trasladaremos esta petición al Gobierno de España, nos han dicho que ellos ya habían hablado a través de las embajadas, porque sí que parece un poco, por lo menos curioso ¿no? y chocante, que, que una media familia pueda tener la nacionalidad española y la otra media no. ¿no? Y luego hay otra cuestión que plantean, que les gustaría, especialmente en el Parlamento Nacional, en los parlamentos nacionales, Tener una representación propia en los parlamentos, insisto, nacionales. Es decir, convertirse en una especie de circunscripción electoral para poder tener diputados elegidos directamente por ellos o senadores. Una circunscripción electoral más. Y también decían, bueno, sería interesante también en todos los parlamentos autonómicos, pero primero vamos a dar el paso al, al nacional, ¿no? Vamos a, si no podemos, lo racional Eso es una petición que hacen y lo hacen con insistencia, ¿no? Oye, primero, queremos votar. Quítelo del voto rodado. Segundo, queremos ser una circunstancia propia. Para que... Es verdad que, que los diputados y los senadores representan a todo el pueblo español, a todos. Pero dice, bueno, pero nos gustaría poderles votar. Eso es muy complicado, les hemos explicado que es muy complicado. Eso requiere una reforma de la ley electoral, de la constitución, seguramente, y lógicamente de todos los estatutos. ¿no? Pero bueno, está ahí, es como máximo. Eh, pidiendo máximos, ese sería un máximo. Pero por lo menos, oiga, re regulen de otra manera nuestro voto, de una forma más sencilla, más fácil, que nos facilite votar. ¿no? Y ya por último, y, y les informo porque. porque es, han invitado, bueno, han invitado a la Junta, el secretario general de la Consejería de la Presidencia, este año, de nuevo, utilizando sus vacaciones de verano, va a acudir a México y a Guatemala. Y en los dos va a hacer, además, en Guatemala, en México no hay cooperación al desarrollo porque no está entre los países de cooperación al desarrollo, pero sin Guatemala va a acudir a conocer programas de cooperación al desarrollo